Mi nombre es Ligia Guerrero, yo soy de Costa Rica. Vengo a dar un curso de gestión de calidad. Mi experiencia laboral es 13 años en el mundo piñero en Costa Rica. He estado en certificaciones como Global Gap, Rainforest, Tesco y otras que se aplican a la hora de exportar, por lo menos en Costa Rica, en el sector agropecuario. En la empresa privada, eso ha sido principalmente mi experiencia. He trabajado también en yuca, raíces y tubérculos. También estoy en la universidad, en el Tecnológico de Costa Rica, hace 5 años. En el TEC laboro como docente. Adicional a eso, estoy en la parte de acreditación. La escuela está acreditada. Yo trabajo para varias escuelas. Mi plaza es en la Escuela de Administración de Empresas, pero adicional trabajo para la Escuela de Producción Industrial en algunos cursos y en la Escuela de Agronomía. Adicional, también he representado a la Bandera Azul. Es un galardón que se le dan a diferentes instituciones que cuidan el ambiente y yo formo parte de esa comisión. Justamente por eso estoy aquí en el curso de gestión de calidad para la maestría. Básicamente el curso se enfoca en la norma ISO 9001. La idea es que los estudiantes aprendan a desarrollar la normativa en sus empresas, ya sean públicas o privadas, que realmente logren gestionar procesos de calidad para al final darle al cliente un producto de muy buena calidad y asegurarse con eso que el cliente está contento y basado en eso se supone que su cliente va a ser fiel. Ahora, lleva todo un conocimiento de todos los procesos de la empresa. Lo ideal es que la empresa, al incursionar en una normativa como estas, pues empieza a ordenar y al ordenarse trae una gran ventaja a todos los procesos en sí y al personal que trabaja en la empresa. Entonces, ante todo está la capacitación del recurso humano y también con eso se lleva que cada uno de los procesos se haga una sola vez. Entonces, no tengamos que volver a repetir procesos que sale más caro para las empresas y al final de cuentas sale también más caro para el cliente. La idea es que el producto final sea un producto confiable, un producto de calidad y que el cliente no tenga quejas adicionales extrañas a su producto porque no debería existir eventualmente. Si todo se hizo bajo un proceso estandarizado y de calidad, no debería existir ninguna queja ni ningún tipo de situación anómala con el producto. Pero durante todo el proceso se llevan controles de calidad, todo se lleva registrado, se le da trazabilidad al producto, eso quiere decir que todos los procesos fueron registrados y se sabe en cada paso qué sucedió. Entonces así podemos saber realmente qué control se le dio y que existe un excelente control de calidad. Básicamente los estudiantes aprenden a conocer la norma, la desarrollan en diferentes empresas porque eso es parte de su trabajo en clase y con ello se familiarizan un poco con la normativa como tal. Adicional, en el curso les hemos explicado más allá de qué certificaciones existen o qué sellos de calidad. No solo existe la norma como tal, es como la base de muchas otras certificaciones, pero ellos en este momento su fuerte es conocer de la norma, pero adicional hemos visto cuáles otros tipos de certificación existen y ellos están bastante contentos con el asunto de conocer acerca de las normativas. Hay una situación bastante importante, yo creo que están familiarizados con ciertos procesos, pero el nombre de esos procesos y la calidad que eso genera tal vez no lo tenían tan claro. Ahora con el curso se les abre mucho la mentalidad y lo pueden poner en práctica en sus propias empresas. Y calidad no es de una persona. Cuando hablamos de calidad empresarial es toda la empresa involucrada en el asunto calidad, en el tema calidad. Entonces yo los pongo en la metodología de clase a trabajar en grupos, suponiendo que ellos son el grupo de calidad que está dentro de la empresa. Entonces, dentro de los ejemplos, tienen que resolver diferentes situaciones que se dan. Yo les traigo casos de empresas que les ha pasado N cantidad de situaciones y que son conocidas a nivel mundial. Entonces, bajo ese estándar o bajo las condiciones que se le dan en el ejemplo, ellos como grupo de calidad, como un equipo de trabajo, tienen que buscar las mejores soluciones que puedan encontrar. Basado en eso, tienen que poner en práctica todos los conocimientos adquiridos hasta el momento y presentar una propuesta de mejora que ayude a la empresa a volver a tener credibilidad con el cliente, a que su producto vuelva a ser muy aceptado y reconocido y aparte de eso que sus costos no sean tan altos a la hora de producir y por último que realmente la imagen o la marca del producto vuelva a ser tomada en consideración por un cliente que por X motivo no quiso ya seguir con esa casa o con esa marca. Creo que la han tomado bastante bien, han entendido que son un grupo, han entendido que no es mi concepto de calidad el que al final importa. Importa el concepto colectivo de calidad para que realmente se puedan obtener buenos resultados y son conscientes que una empresa no depende solo de una persona,
tienen diferentes procesos y en cada proceso normalmente hay un encargado o un jefe en cada proceso. Entonces, si yo logro juntar a todos esos jefes y todas esas personas que están vinculadas con el proceso, se puede llegar realmente a tener una mejor idea. Tienen un gran sacrificio, ¿verdad? Creo que eso es de reconocerles, porque ellos normalmente todos laboran y venir a clases a veces es bastante pesado. Llevan un plus adicional, principalmente porque con una maestría y con lo que aprenden, según la malla curricular que ya he visto en la maestría, llevan muchas herramientas muy buenas que pueden ir a aplicar muy bien en sus empresas. Igual podrían hasta convertirse en futuros empresarios, perfectamente con todo lo que aquí aprenden. Otra cosa que me parece súper importante es todo lo que la universidad les tiene a disposición. O sea, tanto en equipo, en instalaciones, eso hace que el estudiante tenga muy buenas herramientas y que pueda aplicar tal vez en una empresa que no tiene cierta herramienta a su disposición, ¿verdad? Entonces, basado en eso, yo creo que para un estudiante este tipo de maestrías lo puede llevar muy alto, puede ayudar mucho al Salvador como tal, no solo al estudiante. Y al final, ese deseo de seguirse superando definitivamente lo tiene que llevar a conseguir todos los logros que él quiera. Es una maestría bastante importante, lleva muchos temas, aplica mucha realidad nacional y mucha realidad internacional, y al final eso los hace crecer muchos a ellos. Creo que ellos en el transcurso de estos días de curso se han dado cuenta que va más allá de solo tener una certificación, que ellos son conscientes que como clientes potenciales de muchas marcas ya ahora pueden verificar que si tiene calidad o no. Ahora revisan etiquetas, ahora son conscientes de muchos nombres y muchas situaciones que no conocían. Ayer, por ejemplo, hablábamos de qué es un consumidor ético y entonces muchos decían, yo no soy un consumidor ético porque no reviso mi etiqueta, porque no me importa dónde viene el producto, porque muchas veces me importa más el precio que realmente cómo se produjo eso, si utilizaron niños en la producción, si se pagó más de la cuenta o si no se les está pagando un salario mínimo de ley. Entonces, bajo esas condiciones, yo creo que ellos están aprendiendo bastante de cómo poder determinar calidad en un producto y hasta dónde vale la pena pagar esa calidad. Sin duda alguna, es una experiencia bastante importante. Yo realmente invito a todos los que estén interesados en llevar una maestría como esta. Es bastante importante, tiene una malla curricular muy buena. Saldrían con un título de bastante reconocimiento y una cosa muy importante, dentro del curso me estoy dando cuenta que la universidad está tratando y está haciendo todos los procesos para certificarse con la norma ISO 9000. Basado en eso, su título va a tener un grado bastante bueno de oportunidad y se va a sentir en una universidad de muchísima calidad. Su título va a tener respaldo de calidad y eso no se logra en cualquier lugar. Entonces, definitivamente, si usted está interesado y perfectamente la universidad le abre las puertas y puede venir aquí a llevar una maestría de muchísima calidad en un lugar donde tiene muy buenas instalaciones, muy buen equipo y profesores que se perfilan de muy buena calidad, de alto nivel, ellos se aseguran de que el profesor que venga tenga bastante experiencia en el tema y que pueda transmitirlo a sus estudiantes.